Hola, soy Echela Cosedora y hoy haremos stickers con stamping y les enseñaré cómo aplicarlos. Así que ustedes y yo vamos al taller. Para este diseño elegí la placa Back to Basic. También voy a usar el brillo de Echela Cosedora, ambos productos Echela Cosedora, sobre el mat también Echela Cosedora. El brillo que deben usar es un poco grueso, no tan grueso como un brillo acrílico porque se tiende a craquelar, pero tampoco tan delgado como un brillo normal o un brillo secante. Si tienen uno de estos, mi recomendación es que apliquen dos o tres capas. Recogen la figura y cuando este no esté completamente seco, sino tenga algo de adherencia, estampan sobre ella. Les voy a mostrar que voy a hacer la reversa sobre o con acrílicos, que son pintura a base de agua, porque muchos de ustedes siempre me preguntan. Generalmente yo lo hago con esmalte, pero con acrílico funciona bastante bien. En este caso estoy usando mi pincel de Mitty de 5 milímetros, pero ustedes pueden usar un pincel delgado o de detalle. Aquí mientras tanto ustedes van pintando los stickers y es importante que los dejen secar muy bien antes de guardarlos. Mi recomendación es que usen una revista porque ella tiene las hojas un poco brillantes, es como un propalcote y no es en bond. El bond tiende a secar los stickers, en este no funciona, pues no lo hace tanto, entonces los conserva mucho mejor. Luego que los vayan a usar, bueno, los sacan de las hojas de revista y los van a poner boca abajo sobre el estampador de esta manera, como donde los pintaron la van a poner encima. Y les voy a mostrar varias opciones para aplicarlo. La primera es aplicar una capa de brillo sobre sus uñas, dejan secar un poco y luego ponen el sticker. En este caso yo voy a aplicar otra capa de brillo encima, pero con mucho cuidado porque él tiende a recogerse, como me pasó acá, y puede estar dañándoles el diseño. Esta manera que les voy a enseñar hoy es solamente para esmalte tradicional, no lo pueden usar sobre esmalte semipermanente hagan stickers de figuras más pequeñas, no de uña completa. Aquí volví a hacer el mismo procedimiento y si se les llega a arrugar, que a mí me pasó, miren esto, se me arrugó en una parte, entonces simplemente con el brillo presionan en ese punto y él como se vuelve un poco más parejo. Luego comienzan a recortar con un pusher, con un palito naranjo, y también pueden limpiar directamente con un pincel y removedor de esmalte. Ahí comienzan como a eliminar todo el exceso del sticker. Aunque se demore un poco más, queda, pues aprovechan y hacen limpieza de una vez. La otra técnica es, bueno, aplico sobre mi estampador, aplico una capa de brillo, pero además esta capa de brillo la voy a poner sobre el sticker, como que hidrato un poquito el sticker, lo dejo secar un poco, no lo hagan de inmediato porque también se daña, y lo pongo sobre mis uñas. De esta manera les cuento que voy recortando. Como les dije, esto aplica es para diseño de uña completa. Cuando hacen sticker de figura individual, pues simplemente lo recortan antes, lo ponen sobre el estampador, hidratan el sticker y lo ponen. Esto cuando es figura individual, sí lo pueden hacer sobre semipermanente y sobre esmalte tradicional. Aquí les estoy mostrando las dos opciones, poniendo esmalte sobre las uñas y también sobre el sticker. De hecho, creo que funciona muchísimo mejor. Terminan de limpiar y realmente es un diseño que me encanta, además es un clásico, el animal print, pero en este caso pues los hice de otro tipo de colores. Cuéntame cómo te va con los stickers, si los has guardado, qué brillo tienes, bueno, hay muchas cosas que nos puedes enseñar, así que les mando besos y abrazos al Pro Mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!